Monte Hermoso es una mezcla de mar, de playa, la silueta del faro, Leif y su bote. Bueno, Leif Larsen, nací el 5 de febrero de 1928, según me contaron, ¿no? Y me crié en la zona rural, el cuartel 8, partido Coronel Dorrego, o sea, Aparicio, o 7 kilómetros de la estación Aparicio, ferrocarril sur, desde luego. Allá viví residí hasta, no recuerdo exactamente, en el año 51, 52, o veníamos a veranear todos los años a Monte Hermoso. Quedé un día ya residiéndome acá y todavía estoy veraneando. Aparicio, en la provincia de Buenos Aires, partido de Coronel Dorrego, a 550 kilómetros de la capital federal y 60 kilómetros en línea al mar. Aquí, en esta casa de campo, nació y se crió Leif Larsen junto a sus padres dinamarqueses. Hasta que un día conoció Monte Hermoso y se enamoró definitivamente del mar. ¿Qué sangre corre por sus venas? Es absolutamente nórdica, supongo, pero con alguna tendencia de influencia porque los abuelos, por parte de mamá del sur de Dinamarca, y a ella, lógicamente, por fuerza mayor, inclusive en nuestro habla, cuando hablamos de lo que es un poco duro, y tiene influencia alemana. Los primeros daneses llegaron a la Argentina a mitad del siglo pasado y se asentaron en el sur bonaerense, particularmente en Campos de Tandil, Necochea, Tres Arroyos y Coronel Dorrego. Cierto, porque don Pedro Agüer, el padre de Jacón, fue el que palenqueó, hablando buen criollo, a la gran mayoría de algunos le fue muy bien, otros no tanto, pero entre ellos mi papá, por ejemplo, todo lo que logró hacer arrancó por la ayuda económica de don Pedro. Papá, cuando vino, ya tenía el ciclo básico cumplido, 16 años, era muy instruido. O sea, él, idioma no, pero todo lo que era en cuanto a música y a cultura general, eran superiores que nosotros. Ya en esa época, fue que vino en 1906 acá. Leif no fue al colegio danés de Cajallares. No, he estado de visita, no. Yo no tuve un maestro particular, no tengo ningún grado aprobado. Estos maestros que andaban deambulando, era gente de mucha cultura. Claro, todos hablaban perfectamente bien el inglés, mejor que el castellano, pero tienen también mucha cultura general. ¿Qué recuerdas del club danés de Aparicio? Y ahí está toda la trayectoria deportiva. ¿Te acordás del club danés? Sí. No sé cómo está hoy día, ha sido muy poco remozado, debe estar el gran salón ahí. Había cancha de fútbol, la cancha de handball, está toda ahí, son 4 hectáreas. ¿Bailaste ahí? Bailé también. Sí. ¿Tuviste novia ahí? No. Pretendía alguno, pero no, creo que no era muy aceptado. ¿No? Nunca fui muy aceptado por la dinamarquesada. Somos argentinos. Este sol que nos calentó somos otra cosa. Yo no aguantaría la flegma del dinamarqués, admiro la tranquilidad de esta gente, cuando se enojen, no gritan, cambian el tono de la voz. Tras años de ausencia, Leif volvió al pueblo natal. El paso del tiempo no le impidió reconocer antiguos vecinos. Hombre grande y viejo de Aparicio, capaz que me ubica. Yo soy Larsen. ¿Qué pasa? ¿Usted? ¿Su gracia cómo es? Mateusi. Sí, Mateusi, porque tenía el campo allá. Entonces llevábamos, cuando yo era chico, llamábamos llevamos carne, vendíamos carne a La Gruta, a San Martín, a Russo, que le parece, no recuerdo ya cuándo, era un chiquilín así, íbamos en el sulky. Salíamos en casa y repartíamos. Cuando el chico dormía, ya pasamos de largo, en esta punta dormíamos nosotros, y acá dormía mamá. Después estaba el dormitorio matrimonio, que era por acá, toda esta parte, el baño ya lo tenemos de los lados. Había una puerta doble acá. Uno conducía al mati, como eso, la otra a la sala grande que estaba al otro lado, estaba el piano de cola ahí. Entonces estaba la sala grande que estaba acá, como ha sido modificado esto, y más allá estaba el comedor grande, y nosotros, el comedor nuestro era acá. Era otro corredor más, pero ya tapado con una mesa enorme donde cabíamos todos. Éramos muchos, una mesa larga, con costumbre del campo, papá presidía en la punta de la mesa, ¿no es cierto? Mamá servía y nosotros estábamos de orden correlativa. Yo era el último orejón hacia de esa mesa que puntaba hacia acá. Yo venía sentado en la punta, después Benito, Robert, etcétera, etcétera, de acuerdo. ¿Eras el más chico? Yo soy el más chico, sí. Esto tenía como 40 metros largos de aquí para allá. Teníamos unos patines, metíamos patines adelante y para atrás acá. Acá, por ejemplo, este eucalipto grande estaba al pie, teníamos hecho de tierra una cancha de tenis, todo en tierra, con las medidas reglamentarias para dobles y singles. El llamado de la sangre lo orientó hacia la casa de su hermana. ¿Qué andas haciendo vos? Vine a visitarte. No. Me cantando toda la versa. Del año 32, por ahí. Sí, ahí está. Yo tenía 4 años. Mirá. El que habla acá, Leif, Benito, Mira. Pero hay algunas chicas más acá, ¿eh? Sí, hay estas dos acá, esta no. Esta es de Jorge Lunjo, esta es la suegra. Mira vos. Yo estoy abajo acá. Esta es mi mamá, qué buena moza, ¿eh? Y la pinta de don Paul Christian Larsen. ¡Ah! Mira, le falta toscano acá, ¿eh? ¡Qué pinta, eh! Se ve que era buen mozo. No le salió ningún hijo. A eso era muy travieso. Sí. Era distinto que Benito. Pero Benito era aprendí piano. El piano, ¿eh? Sí. Tenía 3 alumnos, pero 2 se me fueron al tractor. Sí. Y esta acá quedó. Estaba... ¿Ah? Bueno, chao. Y quedamos poquito, de 10 hermanos quedamos 4 nomás ahora. Yo soy más grande y después los 3 chiquitos. ¡Años! Y eso, algo más, ¿no? Si vos me vestías cuando era chico, pero te mandé el piano porque vos me enseñaste el piano, ¿eh? Sí, está muy bien. ¿No se siente el protagonista de la película El viejo y el mar? No, podía ser protagonista de otra cosa, no. Porque este viejo es una especie de leyenda de un hombre... Claro, la pasión, esta es Hemingway, era muy buen narrador, ¿eh? Y alguna vez habrá escuchado algo y de dónde fabricó esto. A mí no me gusta navegar, me gustaba pescar. Y el agua porque estábamos siempre metidos en el agua para nadando deportivamente, pero no. Ante todo, no me gusta alejarme de la costa tampoco. ¿Por qué arranco de cerca? Si hay eso, ¿para qué vas a ir a 2000 metros si puede hacer una magnífica pesca ahí nomás a 400 metros o quizás de la costa misma? Es unas pescas, pero uno se olvida más, ¿eh? Y el que sufre el corazón que no la haga, ¿eh? ¿Vos alguna vez anduviste un caballo que tiene lo que llaman un buen galope? Ese es tremendo. Saliste enojado y empezaste a cantar a los 50 metros, porque acompañaste todo, y eso pasa en el bote también. ¿Cómo es ese cálculo que tiene para saber a qué distancia está de la costa a partir de las remadas? Podemos decir con exactitud la distancia que una vez salido a la zona de la rompiente, pues las olas te frenan mucho, te va a frenar mucho cuando llegas hacia el sur. Una vez más o menos pasado los 200 metros, se hace muy estable la distancia que por hábito y acompañando la respiración hace cada persona. Se puede medir perfectamente bien los 4 metros por remada, a razón de más o menos 21 o 22 remadas por minuto, que es perfectamente adaptable a la respiración. Es muy bueno, se acompaña todo. Lo hacen lo que los fondistas también, acompañan la respiración con el tranco. Yo no lo podía hacer, eso no. Yo he enganchado, la más larga que tuve, la más aguante, que enganché de la aleta pectoral un escalandrón. Y va a habrá visto alguna de lo que es un escalandrón con los dientes abiertos, pero eso no, la impresión que causa. El problema más grande que tenía yo no era el tiburón, era el compañero. Se largó a llorar, se tapaba la cara con la mano. ¿Qué quiere decir Leif en danés? De una revista dinamarquesa, etimológicamente quiere decir bienaventurado. Pero también el famoso Leif den Lyglige, o sea, el bienaventurado o feliz. ¿Qué hace en cuanto se levanta a la mañana, todas las mañanas? Prendo la cocina y voy calentando el agua. Y después la rutina diaria, que es una buena, la única gimnasia que hago, y hacerla vertical. Va, te va, vertical viene. Hay una constante en su vida con la vertical, ¿por qué? Yo no sé, fue una pasión. Todo es muy bueno para la circulación de sangre, que la mía es bastante mala. Si hay un problema del varices, como tengo yo también, es muy bueno. ¿De dónde hasta dónde anduviste? Y yo he estado, lógicamente, viajando para este lado. Llegábamos en un concurso de pesca la encadenada, allá a la zona de Pigüé. Conocí los caminos de tierra, esa zona. Vinimos, volvimos por la ruta 3 y para el otro lado. Alguna vez estuve en Necochea y conocí también más acá. Alguna vez llegué al balneario Océano, Rétaba. Parece poco recorrido en una nación tan expandida como la nuestra, pero es casi toda Dinamarca. No, es mucho más. La distancia mayor en Dinamarca, desde el Skagen, el norte de la península de Jutlandia, hasta extremo sur, la isla de Falstø, creo que es, en el Báltico, 365 kilómetros. ¿Te das cuenta que no es nada? Leif, ¿qué significa el faro? Bueno, es el símbolo de Monte Hermoso. Ese faro que ahora está restaurado es el origen de todo. El balneario, es lo que significa para todo, aunque no funcione, tiene que estar ahí. Creo que todos, en realidad, la gran mayoría de la gente tiene que venir acá a Monte Hermoso y a conocer primero el faro. ¿Cuánto hacía que no subías al faro? Yo no recuerdo bien, pero capaz que ya eran 40 años, no estoy seguro. ¿Sabías quién lo había fabricado el faro? No, no sabía esto de la empresa ahora porque, ¿cierto? me lo contaron. La misma empresa que hizo la Torre Eiffel. Eso no lo sabía yo. ¿Y los perros qué significan en su vida, Leif? Siempre tuve perros en el campo, los ovejeros. Por antes de esos tonos, yo creo que al bohemio automáticamente se le pega un perro. O uno se adhiera al perro. Así que el perro directamente se da cuenta si una persona lo quiere o no lo quiere. Si la persona no lo quiere, el perro normalmente no lo acompaña. Es natural, va a pasar, le da una palmadita, le hablaste por abajo. Los perros me respetan, pero tengo que perder los estribos, me tengo que enojar en serio. ¡Dale ahí! ¡Bajen! Fuera. Vos acordate que hace 4 años atrás me lo envenenaron todos, ¿eh? ¿Cuántos? Y en total envenenaron, creo que fueron 11. ¿Qué significa el piano para vos? Y forma parte, lo que pasa es que era un complejo muy grande en mi hogar. Entonces, los recuerdos más gratos, por ejemplo, en la chacra, no este piano, el otro que teníamos, yo formaba parte de un mecanismo, un hogar, una familia muy linda, ¿eh? Pues yo me ponía a tocar el piano, siempre por música, mamá se ponía a tejer, y el mayor, Paulo, al leer sus revistas que tenía, era una hermosura. Me costó mucho trabajo, cuando yo heredé este piano, siempre me tocaba porque faltaba la familia, es un componente. ¿Qué música era la característica de tu casa? Y casi toda música de origen alemano, los clásicos viejos, los clásicos fáciles, nada de clásico, o sea, música yo no domino, la música muy difícil, los compositores, pero entre todas las hojas de música, lo que más apreciamos nosotros, esto, la música alemana procedente de los valses vieneses y lo que está de las operetas. Siempre. Las orquestas siempre fueron muy buenas y hay orquestas que son fenomenalmente, internacionalmente, para que se divulgue más, sería Fresedo, Florindo Sassone, ¿cómo era la otra orquesta de tango? Di Sarli, tango de salón, Mariano Mores, un poco extravagante, ¿verdad? Genio. Y ante todo, la voz de Edmundo Rivero. El gran bohemio, no sé, a la larga, ¿no? No debería casarse. Yo me acuerdo, esto es interesante, alguna vez cumplí los 50 años. Y en la noche pensé, caramba, hice 50 años soltero y feliz. Ese fue el día anterior. Y me levanté a la mañana siguiente y la pensé también. Digo, para caramba, otros 50 años de soltero. ¿Por qué Leif es tan prolijo por dentro, aunque es tan desprolijo por fuera? Ese es natural del bohemio. Yo creo que el que nace bohemio tiene que ser, ¿no es cierto?, por toda la vida. ¿Tus hermanos son así? ¿Eran así? No, no, no. Papá era bastante desprolijo también, un hombre de mucha presentación. Pero si vos viste algún diario tirado en el piso, eso lo he heredado de papá. Mi papá leía el diario y pa, creía el diario con un diario. Ahí no más quedaba. Sí que lo debo heredado de algo. Eso sí que era mucho más. Hay una presentación, el viejo, hay una foto, te lástima que no te la presento porque no están en mis manos ahora. Un toscano, un poco arrogante. Hay unas amigas suyas que las extraña mucho, nos dicen, las almejas. Sí, bueno, supongo que volverán como el perro. Hubo una tormenta muy grande en el mar, pocas veces visto, un revoltijo, un mar de fondo, que fue fenomenal, ¿eh? Así, hubo un viento sur, la llevaban todas las grandes y se torció el viento al noreste. Y esa ola cruzada en la época, las grandes mudas de la almeja, puede haber, pues, ha hecho una catástrofe en el fondo del mar. Esperemos que para la primavera esté más limpia la playa y tendrá que volver las que se fueron. Yo tengo entendido, a mi juicio, que no murió ninguna de las almejas de la costa. Se retiraron simplemente como hacen siempre, cuando algo no les conviene, sea calor, sea frío. ¿Va al cementerio danés de Tres Arroyos alguna vez? Hemos estado casi constantemente y siempre hay con un problema familiar, de un pariente. ¿Qué siente en ese cementerio? Y mucha nostalgia de lo que se fueron. Es una hermosura. No sé si a la larga, porque es muy costoso, hoy día es serio problema para mantenerlo. Y está en un lugar pero privilegiado. Vos sabés que plantan plantas, sale la semilla y bueno, germinan las plantitas, flores, plantas caras. Tapan las lápidas con esa hiedra, pero es algo fenomenal. No sé si habrá mejores en el país. ¿Dónde elegiría un lugar para descansar para siempre? Tendría que ser allá. ¿Le tiene miedo a la muerte? Hay que pensar en eso más adelante. Ahora no. Si todavía no aprendí a hacer la vertical, no solo a mano. Todavía los proyectos tengo, no, hay mucho por hacer todavía. Algún día, si uno se siente cansado, sé que frustrado o no, haber cumplido, entonces bueno, fenómeno, estoy conforme. Ya he hecho lo que tenía que hacer, pero vamos a dejarlo para más adelante. ¿Se siente joven? Estoy bien. Este programa va a ser escuchado por nuestros, ¿no es cierto?, los amigos que todavía subsisten. Un poco duro, porque qué pocos quedan en pie. Pasarlo bien. Ya que Senen Hilsen. Sí. Alle dem der taler dansk endnu. De er alt for få, og det er mine gamle venner. O sea, mando un saludo para que todos aquellos amigos que todavía hablan dinamarqués y que son demasiado pocos. Casi me largo a llorar. Los nervios se calman con un trago de vino. Qué difícil se me hizo. Y te remito a esto cuando yo heredé el piano. Porque ya no estaban mamá tejiendo y Paulo leyendo revista. Es duro, ¿eh? Y acordate una cosa, ya mañana la chacra tendría que llevar un pañuelo. Qué difícil, sí. Todo el arraigo. Se me da vuelta la tierra. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel. Como un ladrón acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando